porque la lucha por la igualdad y consiguientemente la prevención de la violencia de género, de la misma manera que no solo es cosa de mujeres, no solo es cosa del Instituto de la Mujer, requiere que todo el gobierno movilice sus esfuerzos para acabar con este gravísimo problema social. La viabilidad económica de la ley está garantizada con los presupuestos tanto de 2017 como de 2018. El 95% de las medidas necesarias para el desarrollo de la ley ya están en marcha y por lo tanto tienen consignación presupuestaria. Esta región con esta ley vuelve a ponerse a la cabeza, a la vanguardia, en las garantías, en la protección, en la ayuda, en definitiva, en el estímulo de sensibilización y de cambio en las políticas de lucha contra la violencia machista.